nuevamente especificamos los dólares que tienen en el banco. Sí, no, que es lo único que tienen. ¿Vos ves a lo que me refiero? Salen cagándose de risa acá. Gente joven. Se salen cagando de risa. No tienen idea. No, como si fuera una situación muy buena. Son venezolanos. Ellos. ¿Cómo no se van a cagar de risa, boludo? Están viviendo acá donde vivía sí, Lumina. Sí. Bueno, está bien, claro. Sí, claro. Claro. ¿Cómo no se van a cagar de risa? El tipo que trae el abuelo ahí, sí. ¿Viste? El paramédico ese que viene aquí con la silla de ruedas, venezolano. Pero hicieron toda una zona de alquiler de este lugar, no sé, no hay más propietarios viviendo acá. Bueno, en general, sí, en general, muy poco. Antes había una banda de propietarios. Sí, ahora no. De hecho, yo tenía conocidas acá, la chica que... No, ahora no. Que hacía flamenco acá, bueno, ya te conté, tenía en todos lados. Ahora no. Y por eso es un misterio. No, es un misterio. Es un misterio. Acá no hay misterio. Bro. Ah, se mudó una chica chilena acá la otra vez. Que me saludó. Charlando conmigo. ¿Está quedando en la oficina? No sé si acá o acá. No, estuvimos fumando un cigarrillo juntos ahí. ¿Hace cuánto? Charlamos un par de minutos. Hace 5 días la vi, 6 días. Ah, bueno, por eso. No la vi.